Este restaurante te va a encantar, preparan la mejor parrilla de la ciudad. Buenas tardes, bienvenidos. Tengo una reserva, mi nombre es Sergio Estrada. A ver, vengan por acá, por favor. Gracias. ¡Nona! Fernandita, qué linda sorpresa. Nona, ¿cómo es eso que despediste a Peter? Ya te enteraste. Montserrat me lo comentó anoche. Bueno, tuve que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué hizo para merecer eso? Me faltó el respeto y se tomó atribuciones que no le corresponden. Nona, ¿qué ha pasado entre ustedes? ¿Por qué me lo preguntas? Porque me parece muy drástica tu decisión. Fernanda, hay algo que debo confesarte. Ahí está Miguel Ignacio y su mocosa revista. ¿Dónde? Ahí. Si te molesta, Isabela, podemos ir a otro restaurante. Yo no tengo ningún problema. ¿Pero y por qué? ¿Y por qué me tengo que ir si yo soy una mujer moderna? Mírame, de mundo. Acompáñame. Hola, Miguel Ignacio. Hola, chiquita. ¿Tienes que confesarme algo sobre Peter? Sí. ¿Está enfermo? No. Solo que se olvidó de hacer su trabajo. Ah, es que Peter ya tiene sus años, Nona. Y la verdad no me parece justo que lo hayas botado después de tantos años de haberte servido. Yo no lo boté. Simplemente se dio cuenta que los dos ya no podíamos seguir bajo el mismo techo. Y decidió irse. A ver, ¿cómo es eso que no podían vivir bajo el mismo techo? Hace unos meses, Fernanda, yo estaba muy sensible. Y por un momento, por un instante nada más, vi a Peter de otra manera, como nunca antes lo había hecho. No quiero que me malinterpretes. Este es un asunto muy delicado, hijita. Solo espero que me comprendas. Ay, Nona, por el amor de Dios, habla de una vez. Me está matando de la angustia. ¿Qué pasó? No puedo. No sé cómo lo vas a tomar. Nona, por favor. Está bien. Peter y yo casi nos besamos. ¡Nona! Ay, no sé qué me pasó, hija. Yo sé que estuvo mal. Tienes toda la razón para juzgarme. A ver, yo sería incapaz de juzgarte por algo así. Además, no tiene nada de malo. ¿Qué estás hablando, en serio? Sí. Es el mayordomo. ¿Y? Por favor, Fernanda, estuve a punto de documentar una locura. Sentir algo especial por alguien no es una locura, Nona. Si es el mayordomo, es una locura. Entonces, ¿si sientes algo por Peter? No. No entiendo. Yo estaba muy susceptible. Fue hace varios meses, el día de tu boda. ¡Asu! ¿Y por qué recién me lo cuentas? Porque preferí hacer como si nunca hubiera ocurrido. Bueno, pero finalmente no ocurrió. Estuviste a punto, pero no pasó nada. No. ¿O sí? No. Felizmente entró tu mamá e interrumpió. Ay, mi mamá, ¿cuándo no oportuna? Gracias a Dios entró tu mamá. Si hubiera besado a Peter, no quiero imaginar las consecuencias.
Bueno, entonces Peter decidió dar un paso al costado al verte tan coqueta con don Alejo. Bueno, yo lo hice para alejarlo. Pero Alejandro resultó ser muy divertido. ¿Sabes que Carmela Vidal está interesada en él? ¿Qué? Discutimos en el auto, fue horrible. Pareció un lío de callejón. Te peleas por don Alejo y dejas que Peter se vaya de la casa. ¿Quién te entiende, nona? Hay cosas que no pueden ser. Estamos en pleno siglo XXI. Aún así, hay cosas que no pueden ser. Nona, ¿te puedo decir algo? Claro que sí. A mí me encantaría que Peter y tú estén juntos. ¿Por qué no lo intentas? Isabela, por favor, no queremos problemas. ¿Problemas? Pero si yo solo he venido a saludar. ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Ahora, si nos permites... ¿Conoces a Sergitz? Sí, claro, claro. Es tu psiquiatra. No, ya no es mi psiquiatra. Es mi saliente. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Isabela. Qué bueno que ahora estés más cuerda que nunca. ¿Por qué mejor no lo dejamos y vamos a nuestra mesa, Isabel? Tienes razón, Sir Jitz. Mejor aprovechemos nuestro tiempo a solas. Chao, Miguel Ignacio. Chao, chiquita. Con permiso. ¿No? Se podría decir que sí. Es que tú me das mucha seguridad. Tú tienes esa seguridad, Isabela. Solo tienes que sacarla. ¿Viste la cara de Miguel Ignacio? No sabía dónde meterse. Ese psiquiatra de pacotilla. No sabes la cantidad de plata que le ha sacado Isabela. Y veo que va por más ahora que están saliendo. Embustero. ¿Me parece o estás celoso? ¿Yo? Por favor, Rubí, me conviene que salga con Isabela. Así nos deja libre los dos, tranquilos. Sí, ¿no? Vamos, mi amor. Tú sabes que solamente tengo ojos para mi bebita pechocha. Mi amor, voy a ir al baño, ¿ya? Ahorita vengo. Pero con ansias. No digas eso ni de broma, Fernanda. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Peter es mi mayordomo. Bueno, por último ya no lo es. Igual. Lo ha sido durante muchos años. ¿Y entonces qué? Ya no lo volverás a ver. Ya no podrá volver a esta casa solo porque estuvieron a punto de besarse. Peter no volverá. A menos que entienda que debe separar su trabajo de sus sentimientos personales. De otro modo, no puedo tenerlo en esta casa. Nona, tú has pasado por tantas cosas. ¿Quién ha sido el único que siempre ha estado a tu lado? Bueno, Peter ha sido mi amigo incondicional. Pero ya ves, todo se malogró por un momento de debilidad. ¿Y si Peter es el hombre perfecto para ti? ¿Por algo lo has necesitado tanto? Lo he necesitado como mayordomo. Como amigo también, lo reconozco, pero nada más. Nona, por el amor de Dios, deja los prejuicios a un lado. Escucha tu corazón. No tengo nada que escuchar, Fernanda. Y esta conversación me parece inútil y es absurdo lo que me sugieres. Bueno, está bien, Nona. Pero piénsalo. Y recuerda quién ha sido el único que ha hecho todo por ti. Bueno, me voy a trabajar. Regálame un beso.